La arquitectura Chachapoyas estaba constituida fundamentalmente por edificios de planta circular, con una cornisa de piedras planas que se apoyaba sobre una base también circular y que servía a la vez para dar horizontalidad a la vivienda y para almacenar enseres y alimentos. Un gran techo cónico de paja coronaba la edificación. Frecuentemente se observan escalones de piedra que conducen al interior de las viviendas, donde los habitantes empleaban fogones revestidos de piedra, y algunas viviendas todavía conservan batanes de gran tamaño. Algunas casas tienen banquetas de piedra que posiblemente fueran lugares para dormir. Pequeños nichos interiores debieron servir para soportar postes donde se colgaban pertenencias. Los nichos de mayor tamaño podrían haber servido para guardar objetos. Entre los muros de las casas aparecen con frecuencia restos humanos, lo que hace pensar que los antepasados eran enterrados dentro de los muros en hornacinas. Uno de los elementos comunes en la arquitectura Chachapoyas es la presencia de frisos en las edificaciones. Estos suelen ser en zigzag, rombos, diseños escalonados o mosaicos figurativos. La significación de los mismos es muy discutida. Algunos plantean que los trazos en zigzag evocan a la serpiente, mientras que los rombos representarían el ojo del jaguar. Pero los estudiosos no se ponen de acuerdo. La relación de los Chachapoyas con sus difuntos ha sido desde siempre muy conocida. Los sarcófagos de Carajía, los enterramientos de Rebas, y especialmente las chulpas de la Laguna de los Cóndores, nos han presentado una compleja comprensión de la concepción de la vida más allá de la muerte. Existe la creencia de que los Chachapoyas momificaron a sus difuntos desde siempre, pero en realidad esto no es así. Los estudios espeleológicos han puesto de manifiesto que los muertos fueron enterrados en cuevas sin el proceso de momificación. En múltiples cavidades aparecen los cuerpos depositados. La cueva de Baquín, de progresión horizontal, nos ofrece una multitud dispersa de huesos que hacen sugerir que no fueron momificados, aunque las corrientes de agua y los huaqueros hayan dispersado los restos. También en la cueva de Chururco, a más de 800 metros de la boca, aparecen restos de enterramientos y vasijas que bien podrían haber formado parte de los rituales funerarios. Pero lo que sin duda nos ha llamado la atención es la presencia de enterramientos a profundidades de hasta 34 metros en vertical, como en el caso de la Sima de la Tranquilidad. Los huesos largos de las piernas, los dos fémures, están muy en paralelo y muy juntos, lo cual podría indicar que realmente se trata de un enterramiento Chachapoyas en los cuales han atado los restos óseos y lo han depositado aquí. A caballo entre los tiempos en los que los Chachapoyas enterraban a sus muertos en el interior de las cavidades y cuando comenzaron a hacerlo en lugares inaccesibles, aparecieron unas estructuras llamadas purumachus. Los purumachus se construían con cañas y barro con paja, a modo de adobe, y después se pintaban con llamativos colores. Según Federico Kaufmann, hay cuatro tipos distintos de purumachus. El regio, de mayor tamaño y cuyo máximo exponente lo encontramos en Carajía. El de cabeza en el vientre. El de cabeza en el pecho. Y el de escudo. Pero posiblemente hubiese habido otro anterior, sin ningún tipo de cabeza, como los hallados en la cueva de Muyuxa, en la provincia de Lamu. Pero sin duda las estructuras funerarias más conocidas han sido las chulpas, construcciones sólidas hechas con piedra y madera que se utilizaban para los enterramientos. Algunas chulpas están colocadas en hileras, mientras que otras son construcciones individuales, situadas en lugares inaccesibles, como las tumbas en los acantilados de la Petaca y Diablo Guasi, que están diseñadas para enterramientos individuales, y cuevas
cuyas entradas fueron tapiadas. Muros bajos construidos en grietas o salientes fueron empleados para sostener vigas voladizas que sirvieron como balcones. Muchas chulpas están pintadas en pigmentos rojos, blancos y amarillos y decorados con frisos y astas de venado o con tallas de madera sostenidas al techo por elaboradas argollas y clavos de madera. Sus lugares de enterramiento estaban situados en espacios protegidos de la lluvia. En las laderas del bosque montano pluvial eligieron cornisas secas y con pocas horas de sol, condiciones que contribuyeron a la preservación de los restos orgánicos. En algunos casos, las tumbas se orientan hacia lagunas, como la Laguna de los Cóndores o la Laguna Guayabamba, probablemente veneradas por los antiguos como pacariscas o lugares de origen. En algunos casos, las tumbas se orientan hacia los poblados. De esta manera, los muertos no solo miraban hacia el lugar del nacimiento de sus ancestros, sino que protegían igualmente a sus descendientes. Pero queda pendiente la solución al problema de cómo fueron construidas. Enclavadas en repisas inaccesibles, varias son las versiones de cómo se podrían construir. Unos piensan que se hacía con andamiajes de madera y bambú. Otros creen que las construcciones se realizaban descolgándose desde las partes más altas, los operarios. Y otros que una vez terminada la construcción derribaban las terrazas por las que habían accedido hasta él. Sea como fuera, no tenemos una respuesta. Al parecer no existía una clara organización política que unificara todas las poblaciones que se ubicaban en el eje del río Cuyabamba. Divididos en pequeños curacazcos, los chachapoyas parecían tener similares costumbres e incluso un idioma común, pero solo se unificaban en función de sus necesidades defensivas y al terminar las acciones bélicas volvían a disolverse. Incluso era común no mantener fidelidad respecto a un curaca concreto, sino que se aliaban con quien entendían que era el más fuerte. Para poder acercarnos a esa realidad organizativa, es imprescindible acercarse a la comprensión de la ciudadela de Cuela. Sobre los chachapoyas todavía es muy difícil conocer prácticamente nada, porque todos los datos arqueológicos están por desentrañar, por entender y sobre todo por interpretar. Pero sea de una forma o de otra, quizá sea imposible establecer quiénes fueron los chachapoyas y qué es lo que significan sin centrarnos algo en Cuelap. Nosotros no hemos estado estudiando en Cuelap. Aquí hay trabajando otro grupo de espeleólogos liderados por Salvador Guinot, un grupo español, que a las órdenes del arqueólogo Narváez están aportando con técnicas de cuerda en lugares verticales y en cavidades, bueno, por los datos que se van desentrañando. Cuelap es un lugar que se descubrió a mediados del siglo XIX y que, en su historia se han ido dando distintas interpretaciones. Quizá debido a que, la mayor parte de los estudiosos que empezaron a venir por aquí provenían del mundo occidental, pues lo primero que se pensó fue en Cuelap desde un encuadre absolutamente europeo. ¿Qué podía ser una ciudad tan grande con unas murallas como tenemos en este lado de hasta 20 metros de alto? Pues claramente una fortaleza. Pero los estudios posteriores han ido llevando a la conclusión de que Cuelap no fue concebida como una gran fortaleza. A lo largo de todo el valle de Utcubamba, los chachapoyas vivían en distintos curacazcos y posiblemente los distintos grupos étnicos que se pudiesen repartir este territorio formasen algo así similar a una cierta confederación de tribus, pero que no estaban cohesionadas en un estado como podemos entender nosotros hoy. Cuelap apunta, según la teoría del doctor Peter Lerche, a que posiblemente empezaban a darse cuenta de la necesidad de conformar un solo pueblo más grande y más unido. Cuelap aparecería posiblemente como el embrión de ese estado chachapoyas, donde se iría erigiendo algo así como un lugar estratégicamente situado que serviría de espacio administrativo y a la par de espacio también de almacenaje de recursos. Eso podría justificar la gran cantidad de gente que tiene que haber trabajado para la construcción de Cuelap.